El regreso de los cavernícolas. No, no es el título de una película. Lamentablemente, ayer morenistas sin cerebro, raciocinio ni voluntad propia regresaron al Congreso del Estado con la consigna de violentar, comandados por Fernando Alférez Barbosa, quien los echó a andar y tranquilamente se fue a desayunar al cercano restaurante Las Antorchas. Los energúmenos agredieron verbal, física y cobardemente a la diputada perredista Juanis Martínez, uno de los más visibles, portando camisa y gorrito de narco en decadencia, ha sido identificado como Mabel, regidor suplente por Morena en el Cabildo Capitalino. Otros de los agresores son un tal Omar, un Pavel, Claudia Torres, Esperanza, Ricardo y Bruno. Un sujeto autonombrado como Pavelongo fue quien agredió con un lenguaje de auténtico carretonero a elementos que custodiaban el recinto legislativo precisamente para resguardarlo de desadaptados sociales como él, que se dedican a andar de manifestación en manifestación, reventando, agrediendo a autoridades y azuzando a la demás gente a que haga lo mismo, además de que está identificado como compravotos. Todos los morenistas que ayer se manifestaron pertenecen al grupo de Nora Rubalcaba y cobran en la Secretaría del Bienestar. Ah, por cierto, también andaba por ahí el lúcer de Gilberto Gutiérrez, quien volvió a lloriquear con eso de que esto lo va a saber Claudia Sheinbaum. Ojalá, para que la presidenta electa sepa qué clase de arrabaleros quieren en Aguascalientes hablar en su nombre. Tú y yo solo, puto, afuera, me pela la verga. Tú y yo solo me la pelas, puto, enano pendejo. Pinche naco de cagada.